Bien. Todo corta para el aula. Me ¿Cómo andan la copia? Top bien. ¿Sabes? Ya vi lo que están ¿Qué fue? haciendo. Aquí estoy. Lo que pasa es que no tengo luz. Estoy con Oh, datos, se está niños. pasando datos. Pero me escuchan bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Mejor que con el internet. ¡Ey! Mejor que con el internet, dije. Bueno, miren, realmente se ve más o menos, ¿verdad? Hasta la imagen se le ve Thank mejor porque con el internet llega bien lejos, bien, bien despacio. Probablemente, right? Miren, me asusté, guys. En serio, creo que cayó un rayo por acá, ¿saben? Bueno, deme un momento, solo aviso de algo, guys. Empecemos a trabajar en lo que les mencioné, ¿ok? Ahí se los mandé en el WhatsApp. Sí, en eso estábamos, teacher. Ay, really. Déjeme ver. Ok, ¿se acuerdan Sí, de del veras. cuadro? ¿Se acuerdan del cuadro que hicimos ayer, guys? Este, el que llenamos. Este. Do you remember? Sí. Ok, vaya. Ahí tenían Yes. varias actividades que realmente de sus compañeros. ¿Se acuerdan que tenían varias actividades de sus compañeros? Ok, entonces quiero que me hagan un párrafo uniendo todas esas actividades solamente de una persona, ¿ok? Hablemos de una persona y lo hagan acá. Y van a conectar las ideas, escuchen, las ideas o las oraciones con en. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, Ana Elida runs, o Ana Elida does exercises every morning. And she walks with the dog. And she plays the piano. And, y así. Porque el and significa y en inglés. ¿Ok? So, let's make it happen. Hagámoslo ahorita, please. You okay. Have 10 minutes, guys, to finish, okay? 10 minutes. Okay. Okay. Thank you, guys. Only about one thing. Solamente una persona. What does Jaime do Sunday? De una persona es. No. Jaime, ¿qué hacía? ¿Era sábado o domingo que llevaba a su niña al karate? Wow. You don't remember anymore. Sábado. Acuérdense que van a hablar de una persona, ¿ok? Okay. Y no está lloviendo. Solo guys. Lo de Jaime copié. Ya pasó la lluvia aquí en Ilopango. Aquí también ya pasó. Pero miren, guys, está raining. Está así, estamos sin luz todavía. Teacher. ¿Yes, Ana Elida? Se nos fue la teacher. No, acá estoy. Teacher, ¿y de solo una persona, pero si las copiamos variadas? Pero tienen más de una oración. Porque yo envié de variadas persona. De diferentes. Ajá, pero no tienen... importa, le pongo las actividades. Póngale dos actividades ¿sí? más. Pero son dos. Varias.
Vaya, yo sé que nada más habían copiado tres actividades de alguien. Pónganle tres actividades más. Perdón, dos actividades más para que sean cinco actividades, ¿ok? Ok. Cristian, ¿verdad que usted lavaba su carro el sábado o el domingo? Hola. Celina, ¿quién le pregunta? Cristian, ¿usted lavaba su carro el sábado o el domingo? Cristian, please help us. A Cristian, el domingo, gracias. Teacher. Yes. Ya me respondió, gracias. Teacher. Dígame, Ana Elena. Una consulta. En el español nosotros separamos varias cosas con comas. Aquí tiene que ser siempre y o. ¿O lo hacemos con comas? O Hagámoslo con N. Todas las horas. En todas las horas. Lo vamos a ir uniendo. Exacto. Luego les voy a enseñar otras maneras, pero ahorita al menos para empezar. ¿Sí? Entonces, para empezar lo vamos a hacer así. Thank you, guys. Ok. Y esa es Guara. O es la hamaca o la mecedora. Yo creí que era una Guara. No, es donde Henry. ¿Hay alguien en tu hamaca o en la mecedora? Te botaste de todo, mira. What the fuck? Sí sirve todavía. Esta cosa es pura estafa. Se supone que si se cae el teléfono se guarda la cámara y siempre quedo saltada. Sí, aquí hay alguien en la Mac. Vaya, ven que era Mac, chico. Ahorita me silencio. Thank you.
Okay, guys, ¿cómo van? Yo solo eso me acuerdo. Guys, ¿cómo vamos? Hello, hello, do you hear me? ¿Me escuchan, guys? Teacher, en mi caso, yo no copié. Sí, ¿usted nos escucha? Sí, yo los escucho. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ok, yo les preguntaba, teacher, yo no copié. Sí, dígame. Hola, hola, ¿me escucha, teacher? Sí, sí, la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Hola. Hi, teacher. Creo que sí nos escucha, pero atrasada. Sí, les escucho, guys. A mí, Celina. Sí. Hola, sí, sí, la escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ok. Teacher, yo le preguntaba, yo le decía que teacher tiene mucho retraso. Le llegó mucho. Sí, pongámosle en el chat. Sí, lo escuchamos, póngale. Díganle que sí lo escuchamos, pero por el problema de internet de ella, el audio llega atrasado. Porque así no la escucha bien, dice. Guys, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan, guys? Tardado, teacher. Hola, hola. Yo sí la escucho. Yo sí la escucho, Celina, dígame. Tardado, teacher. Wally. Okay. Le comentaba que yo no copié todas las actividades de una sola persona, pero el párrafo lo he estructurado con las que copié de cada, o sea, estoy hablando de Jaime, de Cristian y de Lili, que son de las tres personas que logré captar actividades. Tiene que venir al futuro la teacher para que le conteste. Ah, vale. Un viaje en el tiempo, teacher. Pero es que prácticamente solo vamos a unir las actividades con el end. Sí, así era. Sí, no me escuchan. Solo escribirlas prácticamente, sí. Y ponerle. Escribirlas con el end. Ajá. Okay. ¿Cómo no? Usted nos escucha muy tarde. No. No, sí, no se escucha eso. A mí me escuchan cortado. ¿Sí?
Nada, llovió. Girl, I love you now. Do it how you want, shorty. Tell me if I'm wrong. I can see. Girl, I love you now. I have a question, partners. The party. The exam number 14 is. Yo las escribí así, miren. Yo dije, what that Jaime do on Sunday? He take his daughter to karate. And Christian watches his on Sunday. And Lily goes to the gym every day from 7. Also at church on Thursday afternoon. Entonces, porque ustedes tengan actividades. Una de cada una copié. Una actividad sí. Una actividad mía. Ay, que las mías eran bien complicadas porque me puse a decir que escribía planeaban planillas. Sí, estaba discutiendo. Ahí entramos en disyuntiva. Almost every Sunday I get up at 8 on the morning and go to the market. Guys, do you hear me? ¿Me escuchan? Bueno, mejor veamos TikTok. Hola, hola. Okay, did you finish? Escuchando a las 9:27 minutos. Ya finalizaron. Oh. No. Yeah, sure, but I didn't realize. Ya finalizaron, guys. Did you finish? Guys, no me escuchan. Hola. No, sí le escuchamos. Hola, sí le escuchamos. ¿Y me pero cómo me escuchan? ¿Cortado o cómo? Hola. Hello, teacher. Bien. Pero me escuchan a lo como cortado, como guys. Se le escucha bien, teacher, pero llega tardado nuestro audio a su computadora, llega tardado. Okay.
So guys, I believe you finished already, okay? Ya finalizaron, ¿verdad? Bueno, entonces, guys, quiero que se muevan, por favor, a esta parte de acá, miren. A la página número 37. Página número 37, please. Página 37 y vamos a hacer preguntas y respuestas, guys. Hola, guys, ¿me escuchan? Vale, entonces hagamos estas preguntas y respuestas, ¿ok? Voy a hacer los grupos para que lo hagan en grupo, guys, ¿ok? Okay. Guys, denle click on join, por favor. Denle click en entrar al breakout room.
Ahí viene. Teacher. Hola, hola. Hello, teacher. Hello, teacher. Mire, y las que están arriba son ejemplos. Yo creo arriba que arriba dice vocabulario. Vocabulario. Yo creo que sí, teacher, se perdió. Ay, qué linda. Dios. No puede. Niña, les estoy escribiendo en el chat, ¿me escuchan? Sí, yo también le estaba escribiendo, pero sí le escucho. Ah, ok, dígame. Perfecto y claro. Mire, las preguntas van a ser con base a tiempos, o puedo decir, o solo son así preguntas como, what are you waiting? No, estamos estudiando el simple present, todas tienen que ser simple present. Ok, teacher. No. Uh-huh. Okay. Ahorita les voy a mandar ese mensaje. Ok. Eso es lo que quería saber. No enciendo la cámara es por el internet. Yo siento que a veces es peor que tenga la cámara on, ¿ok? Sí, teacher. Ah, y eso le iba a decir. Su banda ancha tiene que quitar los cookies. Se va a configuración, quite cookies y también temporales en al inicio. Le pone tempo y el signo de, ¿cómo es que se llama? Aunque esté utilizando datos. Ah, no, en eso no, en los datos sí, no. Es que yo como le digo, estoy con datos. Y también usted tiene su, ¿cómo se llama? Su router, el acceso para ver quién está adentro, si solo, o qué dispositivos, cuántos cookies, la gente de afuera se conecta. Hay una forma de cómo conectarse. Me tiene que enseñar. No, lo que podemos hacer es que TeamViewer, yo le puedo y le puedo quitar todo eso. Thank you. Ah, sí, yo lo tengo. Okay. Gracias, linda. Thank you. Pero qué bueno que ahora me escuchan más. Yo creo que también por el montón que estamos en el room, ¿verdad? Y recuérdense que estoy con datos, guys. Ya se lo van a terminar. No, yo creo que son ilimitados. ¿En serio? Sí. No, pero es que es un bien pesado. Déjeme ver, espérame. So, guys, do you happen to have any questions? ¿Tienen preguntas acerca de las WH o solo esa? No, solo esa era. Okay. Bye. Ya regreso, guys. Bueno, adiós. Bye-bye. 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 Hola, hola, guys, ¿me escucha? Hi, teacher. Yes. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Pero me escuchan ahora, ¿verdad? Sí, ahora sorry, sí. Sorry que no he encendido la cámara, pero siento que se pone más lento el internet. Y como estoy utilizando datos, guys, that's why, ¿ok? Y aquí hay una gran tormenta horrible. Okay, so, teacher, remember no to make the WH questions, si pueden, en present, en simple present, ¿ok? Okay. Thank you, guys. Ya regreso, right? Where do you Hola, hola. When will you do homework? Hola, guys, ¿me escuchan? Yeah, teacher. ¿Cómo vamos? Yeah. No enciendo la cámara porque se gasta más. Bueno, no, se pone más inestable la red. Okay, más que estoy con datos, guys. So, ¿cómo vamos? ¿Tienen preguntas? No, teacher. No. Ok, great. Me avisan cualquier cosa, ¿ok? Ok, teacher. Thank you, guys. Sheila, repeat la pregunta. When will you do your English homework? Ok.
Okay, Wednesday. You do for English homework. ¿Sí? Homework. I tomorrow. Homework. Long. English homework. Long. Tomorrow in tomorrito. I will do. I will do it. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Okay. I will do the homework this night. Boy, got you. English homework. No, sería, ay, sería, I will you do, ¿o no? ¿Por qué? No, porque no me estás preguntando a alguien. Do it. Oh, do it. ¿Cómo? Tomorrow. I will do it tomorrow. Ah, ok. O no sé. ¿Verdad? I will, ajá. Quiero ver. Do it. Oh. I going, dicen. I going sería. No, no, I will do. Sería, I'm going to do the. When you get home, no, cuando estés, cuando, no, pero, cuando estés en tu casa, ¿a qué hora te puedo llamar mejor? No, para ¿cuándo hacerlo? Te puedo llamar, es que es cuando. Ajá, por eso, cuando estés en tu casa, ¿a qué hora puedes, te puedo llamar? Okay. O cuando estés en tu casa me avisas o algo así, o no sé. Ajá, pero aquí estamos usando dos, no sé si lo va a aceptar la teacher, pero aquí dice when you are at home, what can I call you? Pero no sé o si cuando estés en casa. Ajá. Ajá. Cuando estés en casa, te puedo llamar. Es que como tenemos que usar de tiempo, acuérdense que el ajá. Ajá. Entonces, cuando llegues a la casa, entonces. Cuando llegues a casa, o sea que sería, I went to. Llegues a casa. ¿O cuándo te puedo llamar? Sí. Ajá, y si lo contestamos con la hora, para que lo ingresemos. Ajá, por eso. Así ajá. Como, ¿cuándo? Pero ese when es de pregunta siempre, ¿verdad? Sí, es que es el de pregunta, ahorita es el de pregunta. Ajá, entonces, bueno, ajá. ¿Cuándo? Entonces, como ya preguntamos. ¿Cuándo puedo llamar? Ya se dice semana. Entonces podemos también ahora, poner cuando descansas. ¿O cuándo puedo llamarte? Y ahí después te contestamos un miércoles a las 2 de la tarde o qué sé yo. When can I call you? ¿Cuándo puedo llamarte? When sería el principio. Ajá, when. Que el de interrogación. When can I call you? Can I call you? Es que el, la C, la A y la N se dice can. Que, ajá. I call you. I call you.
Okay. Y luego lo vamos a contestar, este. Puedo ponerle el miércoles a las 3 p.m., qué sé yo. Ah, sí, sí. Yes, yes. A las 3 en o'clock. Yes. Wednesday. Miércoles a las ¿qué hora me dijo? 3 o'clock. Ah, a las 3 en punto. Mm-hmm. Ok. Wednesday, 3 o'clock. Hoy let's party prepare football. Hello, teacher. ¿No te me dice? Hola, guys. Do you hear me? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. I have a question. I have a question. Sí, dígame. In the number 5, when the structure is WS plus, WS plus auxiliary verb plus subject, but in this case, in the word which, I can use which for or which do you use for? Let me see. Which sports? Ahí estamos bien. Which sport do you prefer? Football or soccer? But. Okay, but I can use which do you sport? Is correct which, or is not correct? Which sport? ¿O cómo? Si yo quisiera ponerlo, o sea, yo sé que aquí está bien. Which sport do you prefer? Pero y si lo hiciéramos al contrario, pues al principio lo íbamos a hacer diferente, lo íbamos a poner which do you sport. No. No sé si es correcto así también. No, it should be just which sport, which music, which color, which movie, yes, etc. Mm-hmm. Okay. Because the sport is the option. That's right. I mean, the options are football. Football and soccer, for example. Those are the two options. But sport, yeah, is the topic in general de lo que se está hablando. Okay. Lo general, por si es el. Is that clear? Sí, estamos bien ahí. Mm-hmm. Okay. Correcto. Thank you, guys. Yes. Okay. Pues no se había equivocado, Jaime. Ya puedes. Ya va a pasar a segundo nivel. Bueno, entonces la respuesta ya, ya puedo, ya puedo. Ya. I prefer football. No, soccer, ¿verdad? I prefer football. Sí. Es que fútbol es el fútbol americano. El fútbol es American. Sí, es fútbol americano. El soccer es... El soccer es fútbol. Uh-huh. Who is your boss? Who is your boss?
Y aquí no sería my boss. Is this my boss is the one who pays me. My boss is the one. Hello, girls. Hola, teacher. No, teacher. Una question. Yes. Dígame. Okay. ¿Cómo, how do you say colonia? Colonia es like como el barrio donde vive. Ah. Ajá, exacto. Eso neighbor. Me había, pero estaba con ¿cómo se dice? Neighbor. Neighbor. Ajá, neighbor. Ahorita se lo mando. I'm neighbor hub. Ahorita se lo mando. Neighbor hub. Se la creo neighborhood, okay, neighborhood. Ah, okay, neighborhood. Neighborhood. Mm-hmm. Okay, neighborhood. Okay, teacher. You're welcome, guys. Did you finish or no? Finish. Great. Son son seis. Ah, pues no, sorry. Faltan tres. ¿Cuántas las tres? Excuse oh my me, God. Teacher. Okay, three more minutes, guys. Three more minutes to finish, okay? Tres minutos más para finalizar.